Good evening. Good evening, Nazalia, good evening, Antonio, Cindy, and Anderson. Welcome to the class. Bienvenidos a la clase. How are you doing today? Hello, good evening everyone. Bienvenidos a la clase, bienvenidas a la clase. Welcome to this class. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Good night. I am great. Excellent. Good evening, porque good night significa adiós y todavía no nos vamos, vamos iniciando. Okay. Ah, okay. Okay, it's good evening. Thank welcome, you. welcome, excellent. Okay, gracias por Good estar evening. Aquí. Gracias. Hello, good evening, Antonio. Welcome to the class. Excellent. Qué bueno. Veo compañeros que ya días no veía. Qué excelente me llega eso. I like it, I like it, I like it. Ya vamos empezando bien la clase, sí. Excelente. Ya nos sentíamos un poco abandonados por un par de compañeros ahí. Decía yo, ¿qué será? ¿Qué será que está pasando? I don't know what is happening, pero qué bueno que ya estamos acá. Excelente. Vamos a repasar un poquito de lo del simple present. We're going to continue a little bit with the simple present today. Me van a disculpar que tengo mi cámara apagada un momento, pero es por la señal, porque como acabo de terminar la otra clase, el video me hace un poco lento. Pero gracias a ustedes por siempre tener su cámara encendida. That's good, porque recuerden que estamos comprobando que somos nosotros en clases y no otra persona. A menos que estemos con Walter, ¿verdad? Que Walter siempre pone a Walter Jr. ayer a la par. Ayer teníamos, no sé si es primito, hijo, quién que se pone ahí también con él. Pero está aprendiendo inglés. He's learning English too. Bueno, espero que se sientan bien. Que si tienen COVID, porque en el otro grupo tengo bastante personas con COVID. Pues no sé acá, pero si ustedes se sienten mal, que vayamos mejorando. Recuerden que el COVID sigue ahí. Ahorita estamos en una de las olas más fuertes que ha tenido el país. Aunque ya no se habla de eso tanto como antes, porque como ya es un poco controlado, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera vez que me dio COVID a mí. Mi mamá le echaba agua caliente a los platos que yo utilizaba, porque Dios mío, el COVID. Y ahora ya nos relajamos un poquito más, ¿verdad? Estamos un poquito más tranquilos, pero no hay que dormirnos. Siempre hay que intentar cuidarnos, ¿verdad? Más que se pueda, porque yo no aguanto esta tos, de verdad. Ok, pero we're going to continue. Y vamos a continuar con el simple present, ¿verdad? Es el tema que estábamos viendo ayer. No sé si ustedes recuerdan para qué se utiliza el simple present. Si alguien me puede recordar. ¿No recordamos? Rutina diaria. ¿Rutinas diarias? ¿También solo diarias o podrían ser algo que hacemos al mes, al año? Sí, también. Para todo tipo de rutinas, ¿verdad?
Pueden ser cosas que hagamos una vez al año, una vez a la semana, una vez al mes. Y para todo tipo de rutinas se utiliza. Porque recuerden que el simple present, el presente simple, se va a utilizar para hablar de cosas que no pasaron ni en el pasado ni en el futuro, sino que son cosas que continúan pasando. No hay un tiempo específico para ellas. También hablábamos para los presentes, para el presente simple, hablando de hechos reales, como I live in El Salvador, yo vivo en El Salvador, eso es un hecho real, o I study English, yo estudio inglés. Y la fórmula que dijimos que íbamos a utilizar era subject, verb, complement. Subject, verb, complement. For example, in the sentence, I study English, what is the subject? Could you repeat, please? I'm sorry. The sentence, I study English, what is the subject? I. Correct. And what is the verb? Sorry. Correct. And the complement? English. Correct. So we have to identify the subject, the verb, and the complement. Recordarles que ahorita también estamos hablando de el present simple de I, you, we, they, ¿verdad? El presente simple de I, you, we, they. El de la tercera persona aún no, porque necesitamos unas reglas aparte. We need some other rules. Todavía no estamos hablando de ello, ¿okay? Vamos entonces a continuar aquí. We're going to continue, pero vamos a empezar now con la attendance porque ya es late. So we need to go with the attendance. Recuerden, hoy estamos en la clase. Déjenme ver. 1, 2, 7, the class number 7. Okay. Let's go. Alison Andrea Serrano Madrid. Okay. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Augusto César Sánchez Enríquez. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present teacher, solo comentar que Marco Biodo comenta ahí en el grupo que no va a estar, que está en el hospital, dice. Déjeme ver. Ah, okay. Gracias por avisarme. Thank you very much. Dice William, se contactará con audio apagado también. Okay. Ya les voy a contestar. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Elmer Elías Belgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. Present. Excelente, welcome back. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Marco es el que confirmó. Okay. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Okay. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Me dijo que se va a conectar sin audio, ¿verdad? Si por lo menos en el chat me puede escribir present para que yo pueda comprobar, ¿verdad? Que usted
Estaba ahí. Ok. Se acaba de conectar Augusto César Sánchez Enríquez, ¿verdad? Ok, excelente. Bien, continuamos. So we're going to continue talking a little bit about the simple present. Que decíamos, simple present lo utilizamos para acciones rutinarias y hechos reales. So I'm gonna share here my screen para hacer como un repaso de lo que veíamos ahí. Simple present. Tenemos I, you, we, they. O sea, de estos sujetos es que estamos viendo el present simple right now. So I'm gonna go with these subjects. And we have the affirmative. Tenemos la regla afirmativa. Que era subject. So we need subject, then verb, and then complement, like that. For example, you study English. Los idiomas y las nacionalidades siempre se van a escribir con capital letter, inicial mayúscula, okay? If we can see here, we have subject, we have verb, and we have complement. Let me do it. Un poquito así para ponerle unas flechitas. Uy, qué feo quedó eso. Subject, verb, complement. Okay, so like that. Now let's go with another example. They work on Sunday. Trabajan el domingo. They work on Sunday. They is the subject, work is the verb, and on Sunday is the complement. Ahora, you study English podría ser algo que no es rutinario, sino que es un hecho real. Estoy hablando de algo que ustedes hacen ahora. Perdón, ustedes estudian inglés. So you study English. ¿En qué tiempo? Pues en todo el tiempo presente que hay. No es que estudio inglés. Es como una acción que está repitiéndose en esta línea de tiempo. Por lo tanto, es una acción rutinaria a la misma vez que un hecho real. They work on Sunday es algo rutinario. Trabajan, ¿verdad? Los domingos. Como pueden ver, el sujeto es el que cambia porque el verbo se mantiene con cada uno de estos sujetos. I, you, we, they. Con los que sí va a cambiar es con la tercera persona, que es he, she, it, pero ya más adelante vamos a ver cómo se hacen esas reglas. Bueno, básicamente solo se agrega una S al verbo. Que ayer les decía que en español, como tenemos el sujeto tácito, con cada verbo, con cada sujeto va a cambiar el verbo. Así que es un poco más difícil en cuanto al español. Pero el inglés es súper fácil. Ahora, para hacer estas oraciones negativas, perdón, solo decía, el verbo se va a escribir en su forma base. Si se fijan, work, así es el verbo trabajar, ¿sí? No es que voy a cambiarlo con cada sujeto, solo va en su forma base. Ahora, les decía, para hacer el negativo es una cosa todavía más sencilla. To make it negative, vamos a hacer this is the book. Básicamente, de hecho, voy a copiar la misma regla porque va a ser igual. A diferencia que antes de decir el verbo, voy a agregar el auxiliar don't. Don't. ¿Ok? So, acá donde teníamos you study English, se convertiría en you don't. Solo eso vamos a agregar. You don't study English. You see? Así de sencillo. Aquí digo, tú no estudias inglés o ustedes no estudian inglés. Don't. En español solo es no, pero en inglés con todo un auxiliar. Don't. O sea, tenemos otra vez la regla, se cumple. Okay. Subject, don't, verb, complement. El negativo, que es auxiliar negativo, va a ir en medio. We're gonna be between the subject
in the verb. Okay? Ahora, el que está acá que dice they work on Sunday, escríbanlo en negativo ustedes y me lo mandan al chat. Excelente. Ahora recuerden, aquí puse capital letter, mayúscula, también porque los días de la semana, como los meses del año, se escriben con inicial mayúscula. Okay, con capital letter at the beginning. También puede ser do not separado, pero la practicidad del inglés nos dice que podamos don't, pero sí se puede do not. Okay. No olvidemos este apóstrofe que es muy importante. Don't. ¿Cómo me lo mandaron al chat? They don't work on Sunday. Okay. Bien ahí. Para hablar de preguntas, sigue siendo fácil. Vuelvo. Lo único que vamos a agregar aquí, miren, es esto. Como los signos de interrogación en español, que abrimos signo de interrogación al inicio y al final, aunque ahora nos hemos acostumbrado a solo poner el signo de interrogación al final, ¿verdad? Pero el signo de interrogación en inglés solo se escribe al final. Se llama question mark, de hecho. Pero ponemos aquí. Do. Ese es el de apertura. No significa nada dentro de la oración. Solo es la apertura de la pregunta. Y al final vamos a poner ese signo de interrogación que se llama question mark. Question mark. Okay? Now, with this information, vamos a hacer esta de acá, You Study English, y la vamos a hacer en pregunta. Ahora, miren, pongan atención acá, luego copian si quieren, porque quiero que vean cómo la voy a convertir en pregunta. Lo único que voy a hacer es copiarla como tal y pegarla. Esto ya no va a ser mayúscula porque ya va, no va al inicio, y voy a aperturar con tú. Y al final solo le voy a agregar un signo de interrogación. Ahora, en la pronunciación, sí va a ser importante decir, ¿Do you study English? ¿Sí? ¿Ven el tono? ¿Do you study English? Like that. Ahí también tenemos, do, subject, verb, complement, and question mark, like that. Ok. Mándenme al chat cómo quedaría la segunda que está acá en pregunta. Miss, I have a question.
Yeah, tell me. Is correct. You said, are you studying English? Es decir, are you studying English? Yeah. Si me lo dice en presente continuo, tema que vamos a ver más adelante, sí sería correcto. Pero en este caso no, porque decimos, ¿estar tú estudiar inglés? Así le quedaría la pregunta. Estar, porque recuerde que el verbo to be es ser y estar. Si yo digo, are you studying English? Dice, ¿estás tú estudiar inglés? Por lo tanto, do you es el auxiliar correcto, do, porque no significa nada, solo dice estudias inglés. Si estuviéramos hablando del presente continuo, sí es válido, porque ahí agregamos ing y preguntamos, ¿estás tú estudiando inglés? Lo vamos a ver más adelante, pero en este caso sí no, en este caso es con do. Ok. Do they work on Sunday? Do they work on Sunday? Do they work on Sunday? Correct. So basically the same thing. Do they work on Sunday? Like that. Do they work on Sunday? Do they work on Sunday? You see? So we have the three structures. Affirmatives, negatives, questions. Affirmatives, we have subject, verb, complement. For negatives, we have subject, don't, verb, complement. For questions, we have the auxiliary do, subject, verb, complement, and question mark al final, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Quiero que me manden al chat una afirmativa producto suyo. La misma en afirmativa me la ponen negativa y pregunta. O sea, me van a hacer tres oraciones ahorita y las van a mandar al chat. Una affirmative, una negative y una question. Puede ser la misma en las tres estructuras diferentes. Me la mandan al chat y la voy a estar revisando para ver cómo hemos comprendido. Y lo que dijeron, el juego que hicimos la vez pasada, vamos a hacerlo para practicar este tema. Si no es hoy, es mañana, pero vamos a practicar este tema con eso. El simple present. Mándenme las tres oraciones juntas de una vez. Si no pueden separar con enter, separen con puntos, pero no me manden una por una, porque se me pierden en el chat. Repito, mándenme las oraciones separadas. También mándenlo al privado, donde dice inglés corporativo, para que solo me llegue a mí su mensaje.
Recuerden enviármelo todo junto. Se me pierde, se me pierde. You watch TV, you don't watch TV, do you watch TV? Excellent, Ana. Okay, excelente. They play football, they don't play football. Recuerden que fútbol es el americano. Fútbol de nosotros se dice soccer. Do they play football? Excelente. I run in the morning, I don't run in the morning. Do you run in the morning? Excelente. You speak English, you don't speak English. Do you speak English? Good job. Excellent. You study English. The children play. They don't. The children don't play sería en este caso. El sujeto es children. Así que pongamos, creo que hubo una confusión ahí. Ponga the children don't play sería. Y la última sí está correcta. Do the children play? Bien. I love music. I don't love music. Do I love music? Excelente. Good. Me faltan un para acá. You plays. You player. No. Play. Play. Sin la ER. Okay. You play. PLAY. You play soccer. You don't play soccer. Do you play soccer? Correcto, Anderson. Spanish sería con S mayúscula, ¿ok? Spanish. Así como English, ¿verdad? Tengo personas que no me han mandado aún nada. Uy, en este caso. Caso, si no aplicaría, porque es con el verbo to be, donde me puso you are angry, you don't angry, do you angry, no, ahí sí no aplicaría. Le explico por qué. Porque este es con el verbo to be, fue con la primera estructura que aprendimos. Recordemos que con el verbo to be negamos you are not angry, y para pregunta decimos are you angry. Entonces, angry, perdón. Y lo correcto es que esa sea con el verbo to be. Por lo tanto, no aplica con este ejemplo. Con este ejemplo aplican todos los otros verbos que son play, perdón, play, study, work, cook, run, walk, todos los otros verbos. Ok, excelente. Bien. En un momentito, solo sigo esperando unas respuestas que me van a mandar porque no me lo han mandado todos. Y vamos a hacer esta actividad que se encuentra en el libro. Es esta actividad, ¿ok? Ya tenemos four sentences y están desordenadas, ¿ok? Tenemos que ordenarlas abajo e identificar cuál es el sujeto, el verbo, el complemento y así. Por ejemplo, les voy a ayudar con la primera. ¿Cuál es el sujeto aquí en la primera? Day. They. Escribo they primero acá. ¿Cuál sería el verbo? Keep. Keep. Y luego pongo track. Keep track. They keep track of. Aquí me dice que por dos tengo of. Voy a poner of financial accounts. Financial accounts of companies. ¿Verdad? So la oración quedaría they keep track of financial accounts of companies. Van a ir a los breakout rooms y me van a ordenar estas oraciones. Son four sentences y me las tengo que quedar ordenadas, ¿ok? Así que take a screenshot. Tomen una captura de pantalla y vamos a ir a trabajar ahí. ¿Ok? Si alguien puede mandarlo al grupo.
Excelente. Y recuerden, no estamos trabajando todavía con la tercera persona. No vayan a trabajar con Chihi y todavía no, porque la tercera persona tiene reglas aparte que ya las vamos a conocer. Ahorita solo estamos con los sujetos I, you, we, they. Let's go. Hello, Miss. ¿Denis? Me sacó. Ah, ok. Vaya, ahorita le ayudo. Ahí estamos. Ahí, todos los compañeros. Erson. Rosalina. William. Por lo menos de oyentes, conectémonos ahí con los classmates. Gerson, si quieres, apaga la cámara para que no lo vaya a sacar de la sala, porque yo creo que es el internet el que lo ha sacado. Apague la cámara para que lo pueda enviar a una sala. ¿Ok? Apague la cámara ahí, Gerson. Es que está cargando algo aquí, no me ve. Ah, ok. Ahí, no sé si ya. Excelente. Sí, ahora sí ya. Bueno, voy a mandar a una sala, ojalá lo deje. Ok. Gracias, teacher. Ahí estamos. Donde se unir, ¿verdad? Sí, unirse, únanse ahí. Okay.
No sé si ya leyeron el chat de acá, pero había puesto la Miss que se ha puesto un poco mal de con la tos y tiene mucho cansancio. Ahorita, en este momento. Para que entren a, de acá y puedan leer el mensaje que envió. Gracias. Ok, compañera, ahorita vamos a chequear eso. Muchas gracias. Apuesto, hola a todos, me acabo de poner mal de salud. Tengo tos y mucho cansancio al hablar. Estoy esperando que se me pase un poco para continuar con la clase. De momento vamos a trabajar en en las salas nuevamente practicando el tongue twist que aprendimos ayer. Luego trabajaremos en una guía y en libro. Espero poder hablar bien más tarde. De momento, muchas gracias por su comprensión. Ya saben que el COVID es estrago y pido que trabajemos colaborativamente. No hay de qué más. Por favor, colaboremos un poquito y unámonos a las salas, please. Miss, a mí me sacó, no sé por qué.
Disculpen, acá nadie está practicando. Yo sí, yo sí. Yo igual, mis. Pero como grupo. Como grupo, no, mis, no estamos practicando. Hay que practicar en grupo. Repetirlo una vez cada uno. Repetir, digamos, los afirmativos, negativos, pues, eso, o. No, yo entiendo que íbamos a practicar lo del trabalengua. Ay, Dios. Miren el chat, miren el chat, por favor. Es el trabalengua que estábamos repitiendo ayer. El de ice cream, juice cream, Ice cream. All screen for ice cream. Yes. Ice cream, you scream, we are scream for ice cream. Aquí dice que no es el cabaret. Correcto, yes. ¿Alguien tiene, digamos, la imagen o lo escrito que pueda compartir? Ese. Yes. Sí. Ice cream. Ice cream, your screen, we are a screen for ice cream. Ah, okay. Screen, you screen, we are a screen for ice cream. Okay. Ese que sale, we. Es el que le sigue es una A y doble L. We all. We all. We all. We all. We all. Okay. We all. We all scream. We all scream. We all. 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 We all scream. We all scream. Ahí lo dijo ella. We all scream. We all scream. We all. All. Scream. Y lo otro es four eyes. Four scream. Eyes. For ice cream. No. For ice cream. Correcto. For ice cream. Ah, ok. For ice cream. ¿Qué tiempo lleva ese? El último. For ice cream. For ice cream. Okay. Ok. For ice cream. Ice cream. Entonces sería ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. You. Scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay. Ice cream. Ice cream.
Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. I like raspberry racing. Is ice cream. Ice cream. What? Ice cream. Ice cream, juice cream, wheel cream. Le mando un mensaje a la misa. Ice cream, juice cream, ice cream, juice cream, or ice cream. Ice cream. Thank you, teacher. Teacher, que marque este man. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream. César, le mandé ahí una invitación para que se una. Sí, fíjese que tuve problemas porque de la última cuestión de grupos me sacó y ya no pude entrar hasta que volví a... Yo ahorita los he mandado a practicar un poco porque me puse un poquito mal de salud de lo del COVID. De veras. Entonces me he cansado. Los he mandado a practicar un momento. Si quiere, apague su cámara. Para que lo deje ingresar. Bueno. All screen for ice cream. Ice cream. You all scream. We all scream for ice cream. Ice cream. You scream. We all scream for ice cream. Ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Next. César. Hola, buenas noches. Hi.
vamos a practicar esta conversación al chat. Hice el esfuerzo de mandarles un audio. Mis disculpas que se escucha con tos, pero practiquen la conversación con ese audio, ¿ok? Eso lo ha puesto la misma. Chat de acá. ¿Qué sería gracias, el audio compañero. Que nos envió al WhatsApp? Es el audio que nos envió al WhatsApp para que lo podamos escuchar y lo practiquemos. Ah, ok. Dice okay, que tomemos Alicia. Captura. Me imagino nos va a mandar para sala. Ok. Thank you very much. Si no practiquemos aquí, tal vez algún voluntario inicia. Si no, inicio yo. ¿Yo? Sí. ¿Ah? Sí, hagámoslo, no hay problema. Bien. Ok. Janet, ok, teacher. Yo soy Janet. ¿Tienes que son tres? Janet, Cindy. Dice. No, no, solo son dos, salió. Ok. Si quieren que empiecen. Good morning. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many times to this week, but Kathy is very busy. Really? What is Kathy? The new secretary. Her holding is very tight on money. She makes many phone calls later. She wires report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. She is so busy, and on weekends. Ok, bueno, te lo estoy practicando porque sí cuesta un poco. Ok. Ok. De acuerdo. Dice que primero escuchemos el audio para que sepamos mejor pronunciarlo. Yes. Okay. Thank you, Ali. O sea que salimos mal antes. Okay.
conversación, siento yo. Ajá, correcto, así es. Ajá. Pero sí, igual, o sea, intentémoslo y si no, volvemos a escuchar el audio después. Sí, sí. Ok. Good morning. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Luego sería fine. I have many times things to do this week. But Katy is very... No, Katie. Es Katie, porque es en inglés. Okay. Katie is very busy. Really, how is Katie? Secretary, her shoulder... Ah, espera, espera. La teacher dice que es busy, no es bossy, es busy. Es busy. Okay, busy. Really, how is Katy? Es who is. Who's Katy? Okay. The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many. Vaya. Pero en la captura. ¿Ah? No la tiene ahí. Espera, me voy a entrar al ahorita. ¿Usted va, usted empieza? No, sí. Ajá. Sí, yo empiezo. Vale, dele. Ah, usted va a compartir pantalla. Ya la estoy compartiendo. Ahorita. No, no, ¿verdad? Que me saldré. A ver, ahí está. Ahí está ya. Usted la está compartiendo. No, soy yo. Ah, la ticherera. Ah. Uy, qué raro, dije yo. ¿Cómo? Si no le he dado. Gracias, tichero. Vale, démosle, pues. Ya le tomé captura ya. Vaya, démosle. ¿Cómo que amo carro? Por eso le está transformando la computadora. Compadre. Vale, ya empiezo. Good Vaya. Morning, Cindy. How are you? Pero no la está compartiendo. Van a compartir, compañero. Usted va a compartir. No, yo no puedo. No puede. ¿Y cómo se hace la cosa, pues? Dísela a mi carro yo que no arranco con esta. Ay, no. Vaya, dele ahí donde está la flechita que dice compartir. Vaya, ahorita voy. Bryce report about the project. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends two emails to the bookkeeper, and on Friday.
Hello. Gracias ahí por su comprensión en este caso. Espero ya el día de mañana estar un poquito mejor. Ya ahorita ya estoy un poco mejor, creo. Pero gracias por mantenerse en las salas practicando y por entender, ¿verdad? Este caso, yo de verdad voy a descansar y mañana ya espero estar con todo en la clase. Perdón. Ahorita no voy a pasar asistencia porque me canso. Solo voy a confirmar quiénes no están. Esa Margarita no está, ¿verdad? Si quiere, le ayudo a ver todas las personas que están conectadas y se las va chequeando. Solo confírmeme con los que no están. Ingrid, Yamilet. No, ¿verdad? José Quedamos aquí los Luis. que estamos. No, es que están, solo son pocos. Luis Ángel Ferrufino. No Luis está. Antonio Cruz. Tampoco. Y Walter Antonio. No, no está. Tampoco. Ok, excelente. Muchas gracias de verdad por su comprensión. Lamento mucho que han tenido que pasar estos momentos conmigo. De verdad no soy así como maestra. Les prometo que hay más dinamismo y más actividades, pero ahorita sí estoy en esta crisis, ¿ok? Así que No muchas es. gracias. Esperaría que mañana esté mejor, ¿ok? Thank you, gracias a ustedes por Gracias a estar. usted, teacher, por su Sí, esfuerzo. mejor. Gracias, Feliz. gracias. Bye bye. Have a good night. Gracias a ustedes. Bye. Good night. See you. Bye. Bye. Have a good Good night, night. mi. Bye. Que se mejore. Gracias, gracias. See you tomorrow. See you Good tomorrow. night, teacher. Bye bye. Bye. Bye bye.